Hola, yo soy Mónica y este es el episodio 24 del Pim Pam Podcast, el podcast de tejido de Pim Pam Teje. Y bueno, hoy más amarilla que nunca. Es que hace un día así muy muy nublado, he tenido que encender la luz, mi lámpara es amarilla, entonces pues tengo esta aura así amarilla. En fin, que hace un montón de tiempo que no grabo por aquí, entre el episodio especial de Barcelona, que no lo grabé en mi salón, y todas las fiestas, pues no sé si llevo como 3 meses sin grabar aquí, en mi saloncito. Y bueno, pues si eres nuevo o nueva por aquí, esto es un podcast de tejido, no es un video tutorial y no voy a enseñar a hacer nada en concreto. Lo que hago es, bueno, es una charla de tejido donde te voy a enseñar algunas cositas que he tejido últimamente y te voy a dar algún truquillo para que ese tejido sea más fácil. Bueno, pues lo dicho. 3 meses desde la última vez, yo creo, porque fue a finales de octubre, noviembre, diciembre, enero, yo cuento con los dedos, y he tejido un montón. Tengo un montón de proyectos terminados, tengo un montón de proyectos en progreso, tengo un montón de nuevos materiales, nuevas madejas. En fin, que no me da tiempo a enseñarlo todo ni en 3 días. Así que para que no te tengas que coger el saco de dormir y pasar 3 noches en vela, lo que voy a hacer es que yo empiezo a enseñar cositas y poco a poco pues ya lo iré enseñando todo. Si no es en este episodio, pues será en el siguiente. Así que para empezar, pues jersey durumi, que lo habrás visto, si has visto el episodio especial de Barcelona Knits, pues lo habrás visto que lo llevaba puesto. Si estuviste en el festival, pues me verías que lo llevaba puesto. Y si me sigues en Instagram, pues también habrás visto alguna foto. Pero aquí, en el podcast, no lo había enseñado aún. Así que, bueno, pues me hace mucha ilusión. Es un proyecto que me ha gustado mucho, porque yo vi el jersey. El jersey es un diseño de Isabel Kramer. Y es la portada de la revista Pom Pom de febrero de 2018. Del invierno pasado, no, del anterior. Y bueno, pues yo lo vi, me encantó, dije, este jersey yo lo tengo que tejer. Y cuando llegó el Festival de Barcelona de 2018, la primera edición, pues yo me compré las lanas allí. Compré las lanas y esperé a que fuera el Crae Maratón del año siguiente. El Crae Maratón es un cal que organizaba Vanessa Pelisa para tejer cualquiera de los patrones de Isabel Kramer. Así que llegó septiembre, Vanessa convocó el Crae Maratón y yo empecé a tejer el durumi para llevarlo a tiempo a Barcelona Knits y hacer la foto con Isabel Kramer y todas las demás participantes del Crae Maratón. O sea que era como cerrar un círculo. Compré las madejas en la primera edición del Festival de Barcelona, lo tejí al año siguiente en el Crae Maratón y lo llevé otra vez a Barcelona ya tejido para hacer la foto con Isabel Kramer. Y además también me pasé por el puesto de Seven O'Check, que son las lanas que yo compré, para enseñárselo. Y se acordaban de mí porque me pasó una anécdota muy divertida que tuve que volver como 4 veces al puesto para llevarme todas las lanas. En fin, esto lo ves en el episodio especial de Barcelona Knits, creo que en la 1, no sé si lo cuento en el especial de la edición 1 o en el siguiente episodio. Por ahí está contado. Una chifladura de las mías. Que casi me voy del festival sin suficiente lana para el jersey. En fin. Pues nada, que lo dicho, es un patrón de Isabel Kramer, aparece en la revista Pom Pom de febrero de 2018, está tejido con lanas de Seven O'Check, es una mezcla de 50% merino superwash y 50% seda, el color rosita es el pink y este creo que se llamaba Smoke. Es un grosor de K, 200 gramos se llama, a ver, mira, lo tengo apuntado aquí, tengo mi chuleta. Es que tengo tantas cosas que contar que como para acordarme todo. Pues 50% merino, 50% seda. Se llama Seven O'Check Silk Road Deca. Y son 200 metros en 100 gramos. Y luego el negro. Pues ellos no tenían, y aparte no me iba a gastar el dineral que cuesta esto, para este poquito de negro. Entonces yo me había visto que Katia tiene una calidad merino seda que me iba al pelo. Es un poquito más finita, pero vamos, para esto
ha quedado perfectamente. Y entonces me cogí eso, la merino seda de Katia, que son, vienen en ovillos de 50 gramos, 120 metros, o sea que en 100 gramos son 240 metros. Un poco más finita, lo que digo, pero 52% lana y 48% seda, o sea que le iba fenomenal. De hecho, si lo quieres tejer y no quieres gastarte un dineral, porque la verdad es que hay que hacer una inversión, pues ya te digo que tienes la merino seda de Katia, que es más económica y le queda súper bien, porque además las lanas que yo cogí son un poquito más gorditas de lo que pide el patrón, entonces el patrón se teje con agujas del 4 y yo hice mi muestra de tensión y bajé al 3,75, bajé un poquitín para que no me quedara excesivamente grande, porque yo he hecho la talla XS y si lo tejía, parece una tontería, de 3,75 a 4, pero si lo tejía con agujas del 4 ya me iba a quedar un poco grande y ya no me gustaba, entonces lo tejí con 3,75. El caso es que, bueno, pues ya ves que es un jersey precioso, que es muy bonito. Ha quedado muy bien. La verdad que lo tejí a la carrera, pero a la carrera. O sea, creo que en un mes, no sé si tejí este jersey, dos chales, unos calcetines, bueno, no sé, fue una locura. El mes de octubre dije yo de esta termino con las manos mal, porque estaba todo el día tejiendo como una loca. El caso es que lo terminé a tiempo, me dio tiempo a bloquearlo, muy bien. Me encanta el jersey, ya lo he dicho como un millón de veces. Me gusta mucho el detalle de los puños, que tiene los colorcitos del negro y el rosa. El original es en un color beige, el rosa, negro y beige, pero a mí rosa, negro y gris me gusta mucho cómo ha quedado. El rosa este es súper, vamos, es súper bonito, es que es precioso, resalta tantísimo que sienta bien a todo el mundo. El que no se pone rosa porque no le gusta, es porque no le gusta, no porque no le siente bien, porque es que yo creo que el rosa le sienta bien a todo el mundo, favorece un montón. Me gusta mucho el detalle del cuello, es un cuello reforzado. Entonces, tú empiezas a tejer el cuello, luego tejes una franja en el color gris en punto bobo, y luego sigues tejiendo otra franja de elástico. Luego se dobla y se cose la primera parte que has tejido, el montaje, se cose como a esta altura. En el patrón pone que lo cosas al final, le des la vuelta al final y lo cosas con una aguja y con hilo. Otra opción también es que cuando ya llegues aquí, lo dobles y tejas los puntos juntos, también es una opción. Yo lo hice cosiendo. Sé que muchas os hacéis un lío con esto de coser dos piezas porque no os cuadran los puntos a veces o se os descuadran. Entonces yo lo que hago, el truquillo que yo utilizo, que pongo marcadores. Cojo, por ejemplo, en este caso cogería en la parte del montaje, porque es lo que te digo, esto estaba abierto. Esto estaba como, ves que aquí está, no sé si se ve, pero vamos. Esto estaba abierto, el cuello está doblado, como si fuera una solapa. Pues yo en la parte del montaje puse marcadores cada 10 puntos. Y aquí donde tenía que coserlo, igual puse marcadores cada 10 puntos. Y así, al coser, cuando llegas a los marcadores, coinciden, ves que vas bien, que no te ha saltado ningún punto. Y así es como hago yo estas cosas de coser piezas para que me cuadren los puntos. ¿Más cosas? Pues, por ejemplo, un detalle que el otro día estuve comentando con Bea Solny, que antes era Sol Crochet y ahora se la ha cambiado. Bueno, se lo cambió hace ya unos meses. Pues en esta manga no se nota tanto. Bueno, de hecho yo creo que en esta manga no se nota, porque no se me suele notar. Pero esta se nota un poquito. Se nota un poquito que aquí abomba. Y es porque el canesú lo he tejido con menos tensión que la manga. Esto a mí no me suele pasar. De hecho, en esta manga no se nota nada. En esta se nota un pelín. Pero yo sé que a algunas os pasa. Entonces esto se soluciona que el canesú lo tejes con una aguja medio punto menos. Yo, por ejemplo, si el jersey se teje con aguja del 4, pues puedes tejer el canesú con 3,75 y el cuerpo y las mangas con 4. Y así compensas la diferencia de tensión entre el canesú de color work, que generalmente es verdad que se puede tejer pues con más holgura, con más suelto, y las mangas y el cuerpo. Es una solución. ¿Más cositas del jersey?
Pues creo que lo he dicho todo. Así, a la velocidad del rayo, ¡shum! Como empiezo yo, siempre los podcasts empiezo siempre ¡fam! Lanzada. Luego me sorprende que mi hija hable tanto. Pero la verdad es que no, es normal. Le viene de la genética. Pues lo he hecho todo. Bueno, que he tejido la talla XS y que he utilizado un poquito más de media madeja del rosa, como 60 gramos, y 3 madejas y media de la gris. Y de esto nada, de esto unos 8 gramos o así, unos metros. Que está fenomenal, todos los patrones de Isabel están súper súper bien explicados, está solo en inglés, pero es que de verdad que es muy fácil. Lo único que está dentro de la revista Pom Pom, que de momento no parece que tenga intención de... Isabel ya lo podría sacar suelto, yo creo, porque ya ha pasado el periodo de cesión del patrón a la revista, pero de momento parece que no tiene mucho interés. Va a haber que decirle a Isabel, esto a Vanessa. ¡Vanessa! Dile a Isabel que lo saque solo, que lo saque de la revista. Porque de momento, lo que te digo, que te tienes que comprar la revista para poder tejer el jersey. La verdad es que como vienen patrones muy bonitos, a mí, yo me la cogí. La tienes además online, que no hace falta, si no la quieres en papel, que no sé si quedará algún ejemplar en papel además, pues la tienes online. Así que, pues lo dicho, jersey Durumi, un jersey más. Y bueno, pues esto, la sonrisa esta de tonta que se me pone a mí cuando tejo cosas bonitas y que me gustan. Proyectos terminados. Jersey Durumi. Más cositas. Pues chal. Ahora un chal. Más proyectos terminados. Esta es la Estola Juana, que igual, seguro que ya la conoces. Es tan larga que aquí no me va a entrar a enseñarla entera, yo creo. Bueno. Huele a mi mamá. Es que ha sido un regalito para ella. No sé si la he enseñado muy rápido. La voy a enseñar otra vez. Más despacito. ¡Uy! Pues esto es un diseño mío. Bueno. Sí, seguro que ya lo sabes, la verdad. Pero voy a hablar un poco de mi libro, ¿no? He venido a hablar de mi libro. No, solo un poco. Bueno, pues para diciembre preparé una colección de patrones que se llama Colección Flapper. Así es un poco un homenaje a los años 20. Ahora empieza el centenario de los años 20. A mí me encanta, me chifla todo el rollo de la música jazz, el charleston, la moda esta así de mucho encaje, vestidos sueltos. Me parece una moda así muy femenina. Esa moda de los años 20 se llama moda flapper. Y entonces yo pues quise hacer un homenaje a esa moda, que fue como un poco la liberación de la mujer abandona los corsés, la ropa apretada que la oprimía, y es un poco, pues eso, la mujer entra en el siglo XX y empieza a quitarse ataduras. Y el siglo XX, pues es el siglo ese, es el siglo en el que, o sea, perdón, el siglo XX, los años 20, no sé ni lo que digo. Pues los años 20 son esa década en que la mujer pues empieza a liberarse un poco de todas esas cosas que oprimían y que poquito a poco nos hemos quitado. Algunas décadas venían con, nos echaban un poquito para atrás, en otras las mujeres conseguían avanzar, pero los años 20 fueron realmente importantes y la moda pues formó parte de ello, así que yo le hice un homenaje. Esta es la Estola Juana, que es también un homenaje a mi mamá. Ella me pidió que le hiciera un chal por su cumpleaños, pero no lo quería rectangular ni de media luna, ella quería tipo estola. Y quería que... eligió la forma, que fuera así rectangular, y el color. Y el color, pues yo tenía estas madejas de... quería que fuera así en tono rosita, bueno, se parece a mí, ¿no? Porque ella considera igual, que sienta muy bien. Y yo tenía estas madejas de... esto es... ¿cómo se llama esto? De Helen Amouguet. Y son... es fingering. A ver. Lo he dicho, que hoy me he venido con la chuleta, porque es que son un montón de cosas. Y además ya lo tejí esto. Lo tejí en septiembre. O sea que... sí, Merinos Fingering.
Atena. Y es de la marca, bueno, la tintorera es Lena Moré. Como siempre, toda la información la tienes en la entrada del blog. Si estás viendo el vídeo desde el post del blog, pues desarrollada en la entrada tienes toda la información. Si lo estás viendo directamente desde YouTube, pues aquí debajo te vas a la casilla de información y yo te dejo un enlace. Y pinchas en ese enlace que te lleva al blog y ahí tienes toda la información. Por si no me entiendes algo que he dicho, o porque estar editando el vídeo me lleva mucho trabajo. Sí. El caso es que el color es terracota. Está tejida con dos madejas, no llega a dos madejas. Es una madeja. Menos 30 gramos. Mira, menos 30 gramos. Dos madejas menos 30 gramos. O sea, una. Lo voy a dejar ahí, que es que a mí las matemáticas se me dan mal. Si tengo que empezar a calcular, mal. Gasté casi dos madejas porque sé que me sobraron 30 gramos, porque con los 30 gramos que me sobraron he tejido unos mitones. Así que casi dos madejas. Ah, y que es un homenaje a mi madre. ¡Jo, cómo estoy! Pues sí, que me pidió un chal por su cumpleaños, que ella eligió la forma rectangular y el color este. Que eran, pues yo creo que las madejas más bonitas que tenía yo en mi stash, que eran de la caja de Delana Box de enero del año pasado, de hace un año. Y es que, bueno, son preciosas, vamos, es que ya se ve que esto tiene un color. Es una maravilla, una maravilla. Así que yo me puse a diseñar algo para ella. Quería que fuera de encaje, porque a mí tejer encajes me relaja un montón, me gusta mucho. Y bueno, pues la idea es que esto que está aquí, estos dos motivos centrales, que no sé si se aprecia muy bien, a ver cómo lo hago yo para sujetar esto, que se vea, no sé si se ve, si no se ve, bueno, en fin, qué difícil es esto a veces, ¿eh? A ver. Un poco así. Bueno, pues aquí se supone que hay una niña y otra niña. Esto sería como las coletas, la cabecita, el cuerpo y las piernas. Hay quien me ha dicho que parece un pez, pero la idea es que son dos niñas. Entonces hay una fila y otra fila. Dos niñas en cada fila. Pues estas dos niñas somos mi hermana y yo. Luego, el chal también tiene unos motivos pequeñitos, que se ven, como por aquí se ven mejor todos los motivos chiquititos. Eso sería, pues, los episodios de la vida de mi madre. Y luego, aquí, acompañando el recorrido de todo el chal, hay una cenefa que representa a mi padre. Y pues eso. Esa es la inspiración del chal. A mí me gusta mucho, creo que ha quedado muy bonita, estoy muy contenta, muy satisfecha. A ella le encantó, le gustó muchísimo. La construcción está inspirada en los chals de Shetland. Pues esto quiere decir que el motivo central, esta parte del centro, jo, qué difícil es esto, ¿eh? A ver, así. Esta parte del centro es exactamente el doble que los laterales. Si juntamos los dos laterales y los ponemos aquí delante, ocupan el mismo espacio. Esa es una de las estructuras típicas de los chal Shetland. Y bueno, pues a ver. Es que enseñarlo entero no puede, me da mucha pena, la verdad, porque, jo, es que es tan bonito. Mide de largo. Es 1,80 m y de ancho son 45 centímetros. A mí me gusta este tamaño. Me alejo del micro, no sé si se estaba oyendo, pero bueno. Porque te permite ponértelo sobre los hombros. Pues, por ejemplo, me pasa que voy a algún sitio que tengo un poco de fresquito y me lo puedo poner sobre los hombros. Pues así, por ejemplo, sobre los hombros. Y si sales a la calle, pues te lo puedes poner también tipo bufanda. A ver. Yo lo que hago es que lo doblo así, por la mitad. A ver. Lo doblo por la mitad. Y me lo pongo así.
así te abriga mucho al cuello. Queda súper, súper abrigadito. Así queda súper abrigadito y además se ve toda esta parte de encaje de aquí delante. A ver. Se ve toda esta parte de encaje de aquí delante que queda muy bonita también. Así que, bueno, pues a mí me encanta, me gusta mucho cómo ha quedado. ¿Y más cosas de contar sobre el chal? Pues, para que sea simétrico, bueno, verás que para que sea simétrico, no asimétrico, para que sea simétrico, quiere decir que esta parte de aquí, este final de aquí, sea exactamente igual que este final de aquí, pues lo que se hace es que primero se teje esta parte, ¿vale? Se empieza, por ejemplo, tejiendo hasta por aquí. Y cuando ya llegas al final del motivo principal, dejas los puntos en espera. Empiezas a tejer el otro lado. Empiezas a tejer el otro lado y continúas tejiendo toda la estola, lo que es la estola completa. Y cuando ya te cansas de largo, ya consideras que es suficientemente larga, o se te gasta la lana, pues lo que haces, bueno, hay que dejar un poquito para poder unir las dos partes. Lo que haces es que con una costura Kitchener unes las dos piezas. No se nota nada. A ver, voy a buscar, porque es que yo lo tengo que buscar, ¿eh? No te creas que no se nota nada. ¿Está aquí o está aquí? Si está bien hecho, no se nota nada. Yo porque sé dónde está. Aquí, está aquí. La unión de las dos piezas está aquí. Yo creo que es que ni acercándolo ni viéndolo de cerca, si no lo sabes, no se nota. Si está bien hecho, no se nota. El truco para tejer encaje y hacer una costura Kitchener que quede bien es hacerlo suelto. Los encajes, porque me pasa también, alguna ha tejido la estola y le ha quedado más pequeñita y más apretada. Lo bonito de los encajes es que queden sueltos. ¿Ves? Esto tiene muchísima caída y queda muy sueltito, muy sueltito. Está tejido con lana fingering y una aguja del 4,5. O sea que está tejido con una aguja muy por encima de lo que suele pedir una lana de grosor, pues 400 metros, 100 gramos. Eso es para que tenga mejor caída. Los puntos quedan más sueltos y tiene mucha más caída. El encaje queda mucho más definido y queda más bonito. Al principio cuando lo tejes parece que está quedando muy abierto, pero en realidad debe quedar así, porque lo es, esto está muy suelto y es lo bonito del encaje, que un encaje quede suelto, no muy apretado, porque cuando queda muy apretado pues pierde una gran parte de la belleza. Lo bonito del encaje es la caída, que quede suelto, que se quede bien definido. Por eso el encaje hay que tejerlo suelto. No tengas miedo de tejer con poca tensión, porque es que realmente hay que tejerlo con poca tensión. Luego cuando lo bloqueas, los puntos cogen su sitio y queda muy muy bonito. Y con la costura Kitchener igual. No hay que apretar, hay que hacerla sueltecita. Porque luego igual al bloquearla, aunque parezca que te va a quedar un poco suelta, al bloquearla los puntos se expanden, cogen su espacio y queda más bonito. Así que mi consejo es, para tejer encaje, sueltecito, poca tensión. De verdad, va a quedar mucho más bonito que si aprietas. Y costura Kitchener, igual, sueltecito. Y luego, si te da miedo una costura Kitchener, pues claro, si tejes un trozo así de grande de costura Kitchener, se te acabó el miedo. Ya le vas a coger el truco y no se te va a olvidar nunca. Ahora, eso sí, yo te recomiendo que elijas un momento en el que nadie te vaya a interrumpir, ¿vale? Porque hay que prestar atención, claro, si no prestas atención te pierdes y es más difícil averiguar dónde estabas. Pero elige un momento en el que sepas que vas a estar tranquila, te sientas tranquilamente, lo vas tejiendo, el patrón tiene unas indicaciones muy muy claras con 6 pasos de cómo se teje y lo vas a hacer muy bien. O sea que no tengas miedo a la costura Kitchener, de verdad. Y el patrón, pues eso, el patrón, importante, el patrón, mi libro. Pues el patrón de la Estola Juana forma parte de la colección Flapper, que es una colección que he hecho de 4 patrones, homenajeando a la moda Flapper y a los años 20, que empieza ahora el centenario de los años 20.
Es un gorro, unos mitones, unos calcetines y la estola Juana. Hoy solo voy a enseñar la estola Juana para no dar demasiado la lata con mi libro. Pero el caso es que ha gustado muchísimo, estoy súper contenta, muy emocionada porque es que ha gustado un montón. He recibido un montón de mensajes de que está súper bien, la fotografía ha gustado un montón, la edición, los patrones, todo, todo. Estoy súper contenta del éxito que está teniendo. Bueno, súper satisfecha, la verdad, porque cuando uno hace algo así, pues ya para mí fue una satisfacción hacerlo. Es la primera vez que yo diseñaba una línea de patrones siguiendo la misma línea de diseño, con una inspiración, con utilizando una paleta de colores. La primera vez que yo hacía algo así. Le debo un poquito de todo esto a Sonia Desmadejada y a su curso de diseño de chales, en el que pues me ha dado algunas herramientas. Yo ya sé muchas cosas, pero ese curso me ha servido para tener algunas herramientas y algunos conceptos que me han ayudado en todo este proceso. Así que Sonia, muchas gracias, un curso que está muy bien. ¿Y qué más decir de la estola Juana? Aparte de que me encanta y que me tengo que hacer otra para mí, porque es que esta es de mi madre, se la he cogido para poder enseñarla. Sí, ahora no tengo yo estola Juana y me gusta un montón, la verdad. Me tengo que hacer una. Pues no sé, voy a ver si me he dejado algo aquí en mi chuleta. Estola Juana, patrón de la colección Flapper. La colección Flapper es el ebook, lo puedes encontrar en mi web o en Ravelry. Ah, estamos tejiendo los patrones en un cal, ¿vale? Un cal hasta el 15 de febrero estamos tejiendo la colección Flapper, los patrones, en un cal en Ravelry. Y bueno, pues creo que un cal es un sitio ideal para tejer patrones, porque así, si te surge cualquier duda, pues puedes consultar con las personas que están tejiendo el cal, te van a ayudar y puedes resolver pues eso, las dudas que te surjan. Se aprende mucho sobre lana, sobre patrones, sobre técnicas. Está bien participar en un cal, la verdad. Y además hay un premio, que lo tengo por aquí. Entre todas las que terminen de tejer uno de los patrones antes del 15 de febrero, pues yo voy a sortear esta madeja de Life or Die. Esto es un grosor fingering, 400 metros en 100 gramos. Es lana de calcetines, porque es mezcla nylon y merino. Sí, merino superwash 75%, 25% nylon. Pues esta por ejemplo viene fenomenal para calcetines o para mitones. Para chal, al tener superwash, otra cosa que quería decir de los encajes, que para tejer encajes lo ideal es utilizar una fibra 100% natural, que no esté tratada. Si tiene tratamiento superwash, va a bloquear peor. Si tiene nylon 25%, bueno, es el límite. Yo no utilizaría, para encajes, no utilizaría ninguna fibra con más nylon que 25%. Pero superwash sí puede ser, porque al fin y al cabo un chal no es algo que lavemos todos los días hasta para meter la lavadora. Entonces, si te puedes ahorrar el superwash, mejor, porque va a bloquear mejor, el encaje queda mejor definido. Así que esta para calcetines, o mitones, o un proyecto que no sea de encaje. Luego, es que esta cajita huele de maravilla. Un jabón de coco. Es una colaboración que han sacado entre The Lanavox, Lorena, y Casasol. El jabón, la base de este jabón, la conozco hace años. Este jabón lo llevo utilizando más de 10 años, me encanta, es fantástico. Es un jabón natural, no lleva ingredientes químicos sintéticos, porque hay ingredientes químicos naturales, pero este no los lleva sintéticos, creo que es. El 100% de los ingredientes son de origen natural, no contiene perfumes sintéticos, colorante ni ningún elemento petroquímico o animal. O sea que es un jabón que está fenomenal. Se cortó. Lo de siempre, que como es una cámara de fotos, solo puede grabar media hora. A partir de media hora se corta, porque tendría que ser una cámara de vídeo. Es un tema, creo que, de impuestos o de algo así. Lo que estaba contando
el jabón este de coco, que no tiene certificado ecológico, pero vamos, casi como si lo fuera. Que a mí me encanta, que lo uso desde hace más de 10 años, lo conozco bien y está fenomenal. Y más cosas del regalo del Cal. Pues más cositas. Una cajita con unos marcadores. Es que esta cajita a mí me encantó. Venía en una caja de Lana Box, que si has visto un episodio del verano, pues la abrí en directo. Justo me llegó cuando estaba grabando y dije, ah, pues la abro en directo. Y yo no sabría abrir la caja. Resulta que yo pensaba que era un alfiletero y es que es una caja, que hay que apretar en los laditos. Y venía con unos marcadores. Ya a mí me gustó, así que dije, ah, pues para el regalo de este Cal. Cajita con marcadores, que es muy mona. Y luego, esta está muy bien. Unas agujitas del 2,5 de. Son fijas, de Lique. Estas son las que utilizo yo para tejer calcetines y mitones. Y bueno, y Magic Loop de tamaño 2,5. Me encantan, me encantan, me gustan muchísimo. La punta es muy afilada. El cable es fijo. El cable para hacer Magic Loop está fenomenal. No se retuerce nada. Queda muy pegadito, con lo cual la distancia en los puntos de separación es mínima. Y son muy flexibles las agujas. Me encantan, me encantan. O sea, estas, pues las compré, las mías las compré en la feria de Oporto para probarlas. Y me gustan muchísimo. Me gustan un montón, un montón. Así que forman parte también del regalito que sortearé entre todas las que terminen, un patrón a tiempo, un patrón de la colección Flapper. Y yo creo que no tengo nada más que decir de esto. A ver, que voy a guardar la caja. A ver, por ahí. A ver. La estola. Aquí. Venga. Esta de la colección Flapper. Está tejida con agujas del 4,5 que hay que tejer con agujas muy grandes y sueltito. La lana, que ya he dicho cuál es, la estructura de los chales Shetland, los motivos, que son homenaje a mi madre, cómo se hace la simetría, y las dimensiones y el cabo. Te lo he contado todo. Y a lo tonto. Llevo ya más de media hora hablando, porque ya se ha cortado una vez, así que ya llevo más de media hora hablando. Es que es lo que te digo, que con todo lo que he tejido, todo lo que tengo, y buah, es que tengo aquí para estar 3 días. Bueno, pues lo dicho. La estola Juana, que es bien bonita. De hecho, es que no sé si me alejo del micrófono, se oye o no se oye. Bueno, igual se le ha gastado la pila y estoy aquí yo hablando y no se oye nada. En fin, a saber. Pues que me la voy a dejar puesta porque hoy hace fresquito. Yo estoy aquí al lado de tres ventanales y se nota, se nota. O sea, no sé cómo aíslan las casas hoy en día, pero la mía no está muy bien aislada, la verdad. Así que yo voy a aprovechar que el durumi ya lo habéis visto mucho. Y me la dejo puesta. Mi estola, que además es lo que digo, que como la lleva mi madre, pues huele al perfume que utiliza ella, o supongo a las cremas, o no sé. Ay, ay, que me la estoy poniendo al revés, de verdad. Que, pues sí que. Bueno, pues eso. Y me recuerda a ella, y me gusta. Me gusta que me recuerde a mi mamá. Que vamos, que la tengo aquí al lado, no es que la eche de menos. La tengo siempre, la tengo aquí a mano. Vamos, ¿qué sería de mí sin mi madre? Me ayuda un montón en todo. No le puedo reprochar nada. A ver, pues ala. Más proyectos terminados. No te lo vas a creer. No te lo vas a creer lo que te voy a enseñar. Bueno, voy a por una cosa. A ver, esta manta la tejió mi abuela hace por lo menos, yo qué sé, 15 años. 15, 20 años, 20, 15, 18 años a lo mejor. Bueno, pongamos que 15. Bueno, yo a mi abuela la recuerdo toda la vida tejiendo estas cosas.
toda la vida. O sea, siempre había de estos cuadraditos por casa de mi abuela. Siempre. Mantas en su casa, en casa de mis tíos, en casa de mis padres, mis primos se fueron yendo de sus casas, regalo de manta, y cuando yo me fui de mi casa a mi casa, a mi propia casa, de casa de mis padres a mi propia casa, pues también me tejí una mantita para mí, de estas de Granny's. Y la velocidad a la que las hacía, yo de verdad, es que no me lo puedo creer, cómo hacía las mantas, toco, 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 a una velocidad. El caso es que cuando mi hermana se fue de casa, pues mi abuela ya no le daba para tejer Granny's, la verdad, la pobre. Así que mi hermana no tiene manta de Granny's. Y yo pensé un día, pues voy a hacerle una manta de Granny's. Voy a hacerle una manta de Granny's que sea una sorpresa, que no se la espera para nada, y me puse a ello. Y entonces empecé a tejer mi manta eterna. ¡Que la he terminado! ¡Que no me lo puedo creer que la he terminado! Bueno, esto es un gran momento, ¿eh? Enseñar mi manta de Granny's terminada, esto es un momentazo. Por fin. Empecé a tejerla hace 2 años, exactamente un 7 de enero, así, empecé a tejerla, pensé, tejo 2 Granny's a la semana y en 1 año la tengo hecha. 2 Granny's a la semana porque es que si no me va a dar una pereza enorme. Ya. Empecé muy bien. A los 2 meses estaba hasta el gorro de la manta y llevaba, a lo mejor, llevaba 10 Granny's a lo mejor y ya estaba hasta el gorro. Y solo podía pensar, pero es que tengo que terminarla para dársela, tengo que terminarla para dársela. Pero aquello se me estaba haciendo eterno. El caso es que hace cosa de 1 año, en febrero, dije yo, pues yo voy a tener que hacer como Bea Miso. ¡Hola, Bea! Bueno, gracias en parte a ella le he terminado. Pues digo, voy a tener que hacer como Bea Miso, que los martes hace mangas. Pues yo en lugar de mangas, mantas. Y entonces lo comenté con ella y dice, ah, pues vamos a crear un... Dice, yo también estoy haciendo una manta. Vamos a crear un hashtag que sea Val, en lugar de Cal, pues Val, de blanket, de manta. Val, martes de mantas. Y todos los martes tejemos la manta y ponemos foto en Instagram. Y gracias a eso, muchas gracias, Bea, muchas gracias. Gracias a esa iniciativa y a toda la gente que poniendo sus fotos de sus mantas los martes me ha empujado a ir tejiendo ya la mía porque yo me sentía mal. Yo decía, aquí estoy yo promoviendo martes de mantas, tejedoras tejiendo mantas, poniendo sus fotos en Instagram y yo ahí con las 2 agujas y pasando de la manta al ganchillo. Y entonces yo me sentía mal y decía, no, tengo que tejer mi manta. Y me ponía con mi ganchillo a tejer los Granny's. Gracias a eso lo he terminado. Si no, ¿de qué? Si no, ahí sigue, seguro, en el fondo del baúl y no quiero saber nada de ella. Bueno, y porque era para mi hermana. O sea, era lo único que me empujaba a terminarla, es que es una manta para mi hermana. El caso es que eso, que por fin la he terminado. Que por fin la he terminado. Que aquí... está mi manta de Granny's, pues súper bonita, la verdad es que yo creo, mi hermana no sabe, voy a callar porque no sé si se oye con el micro por delante, bueno, que no sé si se oye, he puesto la manta delante del micro y no sé si se oye nada, el caso es que le va a encantar, que mi hermana no sabe nada, bueno, que claro, que yo 2 años tejiendo esto y encima no es para mí. No, más bonito todavía porque es para mi hermana y le va a gustar un montón. Vamos, yo creo que va a flipar. Además ahora está así un poquito de bajón porque está un poquito malita, está teniendo unos problemillas de salud. Nada grave, pero sí molesto. Y yo creo que le va a hacer mucha ilusión porque ha quedado súper, súper bien. Una vez más, tengo que darle las gracias a mi madre porque ella es la que ha cosido los Granny's. Yo... no habría podido, es que no tengo muy bien la mano y si yo tengo que coser todo esto, tardo otro año más. Entonces los Granny's los ha unido ella y yo le he puesto el borde. Y bueno, pues así también muy bonito porque la hemos hecho entre las dos. Tiene una parte de mi madre y una parte mía y ya se la daré esta semana a mi hermana. Estoy deseando dársela porque es que creo que le va a gustar creo que le va a hacer muchísima ilusión. Y como ahora eso, está pasando así un momento un poco delicado... le va a hacer mucha ilusión, me estoy emocionando y todo, porque jo, va a ser súper bonito, 2 años haciendo esto, y haber llegado al final me hace una ilusión enorme, jo, y es que además ha quedado tan bonita, ¿verdad? Es que ha quedado súper bonita, buah, estoy muy contenta, muy feliz
Me hace muy feliz ir a darle este regalito porque va a ser muy especial para ella, lo sé. Lo sé que va a ser muy especial para ella porque es la única que no tiene manta de la abuela y le va a gustar mucho. Así que pues ya ves que terminé la manta. ¿Con qué la he tejido? Pues la he tejido con Katia. A ver, tengo por aquí, yo creo. Creo. Vale, he utilizado 3 ovillos de cada color. Son 5 colores. Venga, a ver, son 5 colores. Son este color azul, este blanco, este rosita y este gris clarito. Y luego hay un gris más oscuro. A ver. Ah, no, y un beige. Y un beige. No, no se nota mucho la diferencia del... A ver... no, es que este es beige. ¿Dónde está el gris oscuro? Ah, mira, aquí hay un gris oscuro. Y un gris oscuro. No sé si se nota mucho la diferencia. Mira, sí, de aquí a aquí se nota. Pues... son esos 5 colores. En el blog tienes una entrada entera dedicada a la manta, el número que es cada color y los modelos para tejer los granis. O sea, que si la quieres tejer tú... que hay un post entero, igual, búscalo aquí abajo la información del post, porque en el blog viene toda la información para tejer la manta exactamente igual. De hecho, ahora escribiré otro para explicando pues cómo he unido los granis, he grabado un vídeo a mi madre cosiendo los granis, cómo he hecho el remate y cómo la he terminado y las medidas definitivas, porque yo la quería hacer como el doble de grande y al final pensé, pues mira, tampoco es necesario. Esto debe ser 1,20 m y de largo mide 1,30 m, yo creo, así. Que creo que, vamos, que es bastante, va bastante bien. He utilizado Katia Merino. Sí, Katia Merino Classic. Esta, Katia Merino Classic. Y esto es una mezcla. Esto es mezcla 52% lana virgen y 48% acrílico. Y nada, muy bien, la he tejido con aguja el 3,5, yo el ganchillo no lo aprieto mucho, de todos modos es súper gracioso porque se nota, unos granis están más apretados que otros, se nota que unos días estás más relajada, tejes con más relajación, otros días estás más nerviosa, tejes más apretado, pero bueno, yo estoy súper satisfecha, creo que, vamos, que esto es una pasada, pero una auténtica pasada. Es que voy a tener que enseñarla mucho. Bueno, se la tengo que dar esta semana, así que no me va a dar para enseñar mucho. Me veo en su casa con la cámara de fotos, haciéndole fotos. Y pues eso, y creo que no tengo pues nada más que decir. Que si estás tejiendo así un proyecto así muy grande, pues esta es una buena idea, ¿no? Algo que se te atraganta un poco es elegir un día y ese día tejes ese proyecto. Y ya no tejes nada más. Así que de mi manta creo que lo he dicho todo. Estoy muy feliz, muy contenta. Me hace mucha ilusión, mucha ilusión. Creo que le va a gustar un montón. Vamos, va a flipar, va a flipar. Es una pasada. Pues nada. La dejo aquí. Porque esto es muy bonito. Es bonito, ¿no? Hacer así cosas para la gente a la que quieres. Tengo además unas etiquetas. A ver si las encuentro. Jo. Las tenía por aquí. Aquí. Unas etiquetas de Lino Limón. Que dice... hecho por alguien que me quiere. Así que se la voy a poner. Le va a gustar un montón. Creo que es un regalazo por rey. Más proyectos terminados. Pues estas navidades le he regalado a las suscriptoras del blog, a todas las que están suscritas a la newsletter del blog, el patrón para tejer este gorrillo, el gorro brisa de otoño, porque el año pasado regalé el patrón para tejer el cuello brisa de otoño. Este es el cuello brisa de otoño, pues fue un regalo para todas las suscriptoras del blog. Y muchas me decían, ¿por qué no haces un gorro a juego? Así que este año... pues yo hice el gorro brisa de otoño para que lo tengan a juego. Y el día 23 o 24, no sé si al final lo envié el 24 o el 23, pues yo lo envié a todas las suscriptoras del blog y lo tienen de forma gratuita.
solo ellas pudieron tejerlo en Navidad, porque no lo puse a la venta al patrón hasta el día 7 de enero. Entonces, si no estás suscrita al blog, pues lo que tienes que hacer es suscribirte para no perderte el próximo patrón gratuito. Y si quieres el gorro o el cuello brisa de otoño, pues eso, están en la tienda del blog. En la tienda, la web, donde pone mis patrones y cursos online. Y en Ravelry. En Ravelry también lo tienes. Y si eso, lo dicho, que si te suscribes, pues el próximo patrón, pues que saque gratuito, pues te lo llevas por estar suscrita. Está tejido con malabrigo worsted. Esto es, pues es un rosón worsted que son 200 metros en 100 gramos. Por ejemplo, te sirve para tejerlo, así una lana económica, pues Katia Merino Classic, la que uso yo para la manta. Te sirve merino 100%, incluso merino arán. Te quedará un poco más gordito, pero incluso la merino arán de la Katia Arán, merino arán, también te va bien. Y luego yo le he puesto un pomponcillo aquí arriba. Y bueno, pues eso, está tejido con un encaje sencillito. Son dos patrones muy muy sencillos, aunque sean de encaje, son muy muy sencillos. De hecho, con este del brisa de otoño, el cuello, aprendieron a tejer encajes un montón de tejedoras. Se soltaron con los encajes, porque es muy muy sencillo. El patrón, no es que lo haya hecho yo, pero es que está bien explicado, porque me lo han dicho. Entonces te sirve para perder el miedo a los encajes, y está muy bien. Y luego pues el gorro juego. Y eso, pues este fue el regalito que les hice a las suscriptoras por Navidad. Pues por todo el apoyo que me dan, porque, oye, compran mis patrones también muchas de ellas, y eso pues me ayuda a seguir con el blog. El blog tiene, la web tiene unos gastos también, y bueno, que más o menos, pues yo me dedico a, bueno, sin más o menos, yo me dedico a esto. Entonces, diseño y vendo patrones. Más cosas. Pues a ver, que voy a parar un segundito, que voy a beber un poquito porque tengo la garganta regu, entre que estoy un poquito resfriada y el ciprés que da alergia ahora, la arizónica, el ciprés son la misma familia. Ahora en invierno es cuando florecen, o yo que sé, lo que hagan para polinizan. Cuando sale la alergia al ciprés y a la arizónica es en invierno, en enero, y a mí me da alergia. Y donde yo vivo está plagado de arizónicas y de cipreses, plagado. Más cosas, pues me he perdido, así que me voy a encontrar. A ver. Ah, pues proyectos en progreso. Pues me escribieron los de We Are Knitters, pues si me sigues, pues ya sabrás que de vez en cuando me mandan cositas para que las enseñe. Así funciona esto. Y entonces me escribieron para ver si quería que me mandaran algo. Entonces, estamos acostumbradas a We Are Knitters, que tiene lana gruesa y agujas rectas. Pero yo me metí en la web a ver si tenían alguna novedad así interesante, y resulta que han sacado unas agujas circulares de madera y lana finita. Te voy a enseñar. Mira. Bueno, agujas circulares de madera, ya se están adaptando a las nuevas tendencias. Y luego una lana finita. Pues mira, esta es la que se llama Finita Yarn, y es una mezcla de merino, creo que es, y alpaca. A ver. Esto es, sí, merino y baby alpaca. Merino 70% y baby alpaca. Es súper suave, súper, súper suave. Ya he empezado a tejerla, es súper, súper suave. Y el grosor es fingering, que son 800 metros en 100 gramos. La hebra es lo que se llama single, que solo tiene un cabo. Pero es muy resistente, porque hay singles que se rompen con más facilidad, y esta es muy resistente. Se teje muy bien, los puntos se tejen muy bien. No, está muy, muy bien. Me ha gustado mucho. Y luego han sacado un mohair también. Un mohair que también es mezcla. Es 54% baby alpaca, 22% mohair y 24% mulberry silk, que es una seda muy muy buena. La mulberry creo que es una seda que es muy muy buena. Súper suave también, es una pasada. Se tejen fenomenal. Yo primero hice varias muestras. Pues las tejí, a ver, que voy a dejar esto por aquí. Probé a tejerlas juntas, luego las tejí por separado,
Hice un poquito de color work y empecé a tejerme un jersey, que lo tengo por aquí. Me voy a tejer un jersey a rayas. Creo que este año va a ser una etapa rayada, porque tengo varias cosas en mente de rayas. Así que, bueno, pues me empecé a tejer un jerseycito a rayas. A ver, es que no quiero que se me salga de las agujas. No tiene tope, ahora que lo veo, no están las agujas sin tope, así que voy a hacer esto con cuidado. Bueno. Pues eso, un jersey a rayas que me voy a tejer. Esto es que como está en agujas pequeñas, pues parece que es para mi hija el jersey, pero no es para mí. Entonces será un jersey así de rayas, desde abajo hacia arriba. Y luego las mangas serán lisas. Las mangas las voy a hacer en el color salmón, lisas. Y mi cámara empieza a temblar. No sé si es que se va a parar otra vez. Pues si se para otra vez, otro corte. El caso es eso, que será un jersey desde la cintura hacia arriba, con mangas lisas. Luego se separa el cuerpo para tejer el delantero y la espalda. Y las mangas en color salmón, así lisito. Y esto es lo que tengo en progreso, entre otras cosas, pero no voy a enseñar más porque es lo que te digo, que si no, se me ha parado ya una vez la cámara porque he completado media hora, pues se me va a parar tres veces más, ya te lo digo. Así que, pues eso, lo estoy tejiendo con agujas del 4,5. Con el 4,5, qué exagerada soy yo, del 3,75. Y le voy a poner, mira, tengo aquí mi imperdible. Y se lo voy a poner porque si no, a una de estas se me salen todos los puntos del jersey y me da algo. Porque recuperar puntos de moher, eso no tiene que ser fácil, vamos. Así que ala, ahí se va. La bolsita está que mona, ¿verdad? Ya la enseñé en otro episodio. Me la regaló Marianela. Marianela Galo. Porque hice el test de su jersey Robledal y me regaló esta bolsita. Qué maja, es verdad. Pues ala, más cosas. Continúo. Proyectos del futuro, pero del futuro inmediato. Pues ahora que he acabado mi manta eterna, me voy a meter en otro jardín. En otro jardín eterno. Pues mi marido quería que le hiciera algo. Hazme algo, hazme algo. Es que le hice el año pasado una bufanda. Pero quería otra cosa. Así que digo, yo aquí a ti qué te hago. Si es que tardo mucho en cualquier cosa que te haga. Un jersey, un jersey. Total, que nos pusimos a mirar jerseys. Y chaquetas, porque mi marido es más de chaqueta, que como es caluroso, la chaqueta se la pone, se la deja abierta y como que ventila más. El caso es que nos pusimos a buscar chaquetas. Lo que a mí me gustaba, o sea, lo que a él le gustaba, a mí me parecía un rollazo de tejer, porque es que todo le gusta igual, liso y negro. Un rollo. Y lo que a mí me atraía un poco más, a él le parecía, que a dónde iba él con eso. Total que, yo qué sé, hemos estado como 6 meses buscando un patrón. Encontramos una chaqueta que nos gustaba a los dos. Y resulta que el patrón solo estaba en noruego. No me lo podía creer. Solo estaba en noruego. Y resulta que además, fíjate, si es que se alinearon los astros, pero es que solo estaba en noruego. Estaba tejida con las lanas de la fábrica que visité cuando estuvimos en Noruega este verano. Visité una fábrica de lanas. Pues estaba tejido con esas lanas. Pero como estaba en noruego, digo, ¿cómo me voy a meter yo a leer un patrón en noruego? Que, joder, no sé, igual no lo entiendo. Y el caso es que nada, lo descartamos. Y ya hace como a principios de diciembre, pues descubrí unos diseñadores en Instagram que se llaman Vincent de Vincent, ¿cómo es? Vincent. Ah, Vincent Deslandes y Maxime Cyr, creo que es. Que creo que son pareja, además, canadienses. Y que hace unos diseños muy muy bonitos de hombre. Mira, me estoy empezando a congestionar ahora. Pues hace unos diseños súper bonitos. Y justo vi uno y dije, ah, pues este se lo voy a enseñar que yo creo que este le va a gustar. Es un jersey, pero yo lo voy a hacer chaqueta. Y entonces, antes de seguir, aprovecho. Se me ha caído algo. Un momento. No sé. Antes de seguir, aprovecho que ahora hablando de patrones de hombre, pues al hilo de todo esto. Pensando en la búsqueda esta que hice yo de patrones para hombre y que muchas tejedoras me preguntan también, oye, ¿no me podrás recomendar un patrón para hombre de una chaqueta o de un jersey? Dije, ah, pues voy a preguntarle a los hombres que tejen
Y entonces el fin de semana pasado saqué un post en el blog donde 5 tejedores te dan recomendaciones de patrones para tejer para hombres. También, pásate por la información del post, que te dejo ahí el enlace. Y está muy bien porque además vas a conocer nuevos diseñadores que, oye, los chicos también diseñan bien y tejen muy bien. El caso es que uno de ellos, Antonio, de Beagle Knits, recomendaba patrones de este chico, de este diseñador, Vincent Deslandes, que es justo el que yo había elegido para el jersey de Alejandro. ¿Qué es este? No sé si se ve muy bien, porque al estar impreso con poca tinta, si no se ve bien pongo una foto por aquí. El jersey se llama de Montrealer, y yo lo que voy a hacer es meterle un stick, cortarlo y hacer chaqueta. Y va con capucha y todo, no sé si me estoy metiendo en un jardín enorme con esto de también hacerle el stick con la capucha y tal, pero bueno, yo lo voy a intentar, sí, total, tejiendo se aprende. Así que este es lo que voy a hacer, este es el patrón que voy a tejer para mi marido, que ya le he dicho, que tiene fecha de inicio ahora en breve, pero no tiene fecha de fin, o sea que igual lo tiene como la manta dentro de 2 años. El caso es que el patrón está súper bien editado, súper bien explicado, me lo he leído un poquitín. La edición está fenomenal, está todo súper detallado, está en inglés, eso sí. Pero bueno, que hay que aprender también a leer patrones en inglés, que las abreviaturas se aprenden rápido y los temas de construcción o de montaje, si ya te acostumbras al vocabulario, lo aprendes y si no, oye, Google Translator. Va fenomenal, ¿eh? Y si no, preguntas también en algún car, en Instagram, en algún foro, seguro que alguien te ayuda, o yo misma, si yo te puedo ayudar, te ayudo. Pero no sé si se ve que tiene aquí unas cajitas y esto es detalles concretos que tienes que tener en cuenta, o técnicas que tienes que tener en cuenta, o recomendaciones. Está muy bien, está fenomenal, ¿eh? He alucinado con la edición del patrón, lo detallado que está, lo bien que está. Dejaré también en la información. Bueno, pues segunda vez que se me para, o sea que ya llevo 1 hora grabando, madre mía, pero ya voy a acabar. Lo que te está diciendo, que dejo el nombre también en la información del post, dejo el nombre del diseñador y está también en el post que te digo de recomendaciones de patrones para hombres. Estaba mirando el micro porque digo, lo habré encendido, porque es que me ha grabado todo el episodio del tirón. lo he encendido. Y por último, pues quiero enseñar algunas cositas. A ver, se me olvidaba. Que no he enseñado con qué lana voy a tejer la chaqueta de mi marido. Qué fuerte, ¿no? O sea, soy un desastre. A ver, esto se va a acabar otra vez, porque ya está temblando. El caso es que la chaqueta la voy a tejer con esta lana de alpaca clásico de Sagemeyer. Y esto es una mezcla de alpaca y merino. A ver si averiguo el tipo, la mezcla que lleva. A ver. Alergia no le da, porque no sé quién me dijo, ojo, a ver si le va a dar alergia. No, no le da alergia. Le puse... Lo que puedes hacer para ver si te da alergia algo es que te coges una hebra, te lo atas, te haces como una pulserita y te lo pones así un día en el puño, aquí en la mano. Y si se te queda irritado, pues es que te da alergia. Pero si no te sale nada, ni eczema, ni se te pone rojito, ni te pica, ni nada, pues bien. Es muy, muy suave. Alpaca y merino mezcla esto... Jo. Pues no sé dónde viene la mezcla. Bueno. Es una mezcla de merino y alpaca. Ah, aquí, jo. Es que como está en negro... 60% lana y 40% alpaca. Y son 14 ovillos de estos de 50 gramos. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Me las vi y me las deseé para conseguirlos de la misma tintada. Y es este azul, y para la franja esa que lleva, este mostaza. Estos tres. Pero vamos, aquí tengo una caja de las tijeras mágicas. Este fue el regalo que le dejaron los reyes a mi marido. Yo le escribí en la carta de los reyes magos. Oye, que para mi marido una chaqueta deconstruida. Y los reyes magos se pasaron por las tijeras mágicas y me trajeron esto. Bueno, se lo trajeron a él.
Así que menudo estudio me hice yo de lanas para todo el mes de diciembre, para ver qué le pedía yo a los Reyes Magos. El caso es que ahora ya sí. Ahora ya seguimos. Me gustaría en Barcelona, no he hablado nada de, o sea, yo hice un episodio especial en vivo de Barcelona, del festival, una crónica del festival en vivo. Si no la has visto, pues no es que lo diga yo, es que está muy bien, porque es un poco el reflejo de lo que fue el festival, de todo el festival. Sale un montonazo de gente conocida en Instagram, pero de gente tejedoras, tejedoras anónimas que fueron allí. Muchas me han escrito, yo salgo, me viene el vídeo. Yo sé que hace ilusión, así que si te apetece pásate a verlo. Pero no he enseñado nada, ni de lo que compré, ni de lo que me regalaron. Si lo tengo que hacer ahora, lo que te digo, estamos 3 días aquí. Lo voy a ir haciendo poquito a poco en los distintos podcasts. Así que lo primero que quiero decir es darle las gracias a Ana. A ver, que tengo una bolsa por aquí. A Ana de... A ver, lo tengo apuntado aquí. Jo. Vale. A Ana de Think Todo, que me regaló un recupera puntos que me dejé ayer en casa de mis padres, así que no lo puedo enseñar. En fin, soy un desastre. El próximo día lo cojo y lo enseño. Pero me regaló un recupera puntos, que no sé si se ve la foto, pero es una especie de ganchillo que abajo tiene una puntita. Y es para recuperar puntos. Cuando estás tejiendo y si pierdes un punto, pues con eso lo recuperas. Pero yo quería darle las gracias, Ana. Muchísimas gracias, de verdad. Me dio una tarjetita y el recupera puntos. Y eso, lo dicho, que me lo dejé ayer en casa de mis padres. Un desastre. Pero quería darle las gracias. Y luego, así, para ir enseñando cosas poquito a poco, pues por ejemplo, estuve hablando con... A ver. Con Javi y Ana. Con Javi y Esther de Delana. Y me regalaron una botellita de un jabón nuevo que acaban de sacar, que está muy bien, esto es para prendas, pero yo creo que incluso puede ser para personas, ¿eh? O sea, bueno, es de estos que no necesitan, es ecológico, no necesita enjuagar, y no lo he probado todavía, tengo que probarlo, pero vamos, tiene una pinta estupenda. Aparte, todo lo que hacen Esther y Javi es súper natural y maravilloso, así que seguro que es una pasada. Y me regalaron también una muestra de vellón de la última esquila de sus ovejas. Joder, es una pasada. Esto es suave, suave, suavísimo. Es que se me olvida que lo tengo que llevar a las quedadas con las tejedoras para que puedan tocarlo. Esto es una pasada. Muy, muy suave. Y es el vellón de la oveja, el vellón recién esquilado. Son Javi y Ana, tienen un proyecto que a mí me encanta, la verdad. Me gusta, me parece un proyecto precioso. Les compré también lanas para tejer un chaleco de bellota 4. Pero lo que digo, que lo voy a ir enseñando poquito a poco, porque si no, me quedo aquí 3 días, se me queda el culo plano. Yo tengo poco culo, sentada en esta silla, me acaba doliendo. El caso es eso. Y luego, después del festival, me fui unos días de vacaciones con mi marido a Sevilla. Y allí fui a ver a Juan, estuve en su taller tejiendo, me regaló una bolsita. Estuve un día por la tarde y me regaló una bolsita y esta madejota de malabrigo. Que con esto pues tengo que hacer un cuello, ¿no? Así gordote. Y Juana, que es un amor, me encanta ir a verla. Estuve allí tejiendo en su taller con sus alumnas, pondré alguna foto por aquí. Y fenomenal, que es maja Juana de Ando Liando. Y luego estuve también otro día por la tarde, estuve merendando con Sonia Desmadejada, que estuvimos charlando un montón, un besito, Sonia. Que pues Sonia es pues que lleva en esto un montón, en el tema de los podcasts lleva 4 años, yo creo, y vendiendo sus diseños, no sé si lleva ya como, yo qué sé, 6, 7, 8 años, no lo sé, un montonazo, de las primeras. Y luego pues me pasó una cosa muy divertida, muy muy divertida. Yo fui con mi marido y allí vive unos compañeros suyos de trabajo y quedamos con ellos, se lleva muy bien con ellos. Y nos dijeron, venga, pues os vamos a sacar a cenar por el centro de la ciudad, que vamos a ir así de tapeo. El primer sitio que vamos a ir es un sitio que hacen un bacalao riquísimo, que nos encanta, que está fenomenal, el mejor bacalao de Sevilla. Y vamos a ir ahí. Total, que vamos al restaurante.
Y entramos, y según estamos entrando a la barra, al fondo había una barra, nos estamos quitando los abrigos, llega una chica y me dice: "Hola, Mónica, que, ay, qué ilusión que estés aquí, que es que yo te conozco, que soy tu fan". Bueno, yo muerta la vergüenza, mi marido muerto a la risa y los compañeros flipando. Y resulta que, bueno, se llama Victoria, que es una de las propietarias del restaurante y que me conoce de los podcasts. Un beso enorme, Victoria. Súper, súper maja, súper maja. Pues ahí estuvimos charlando un poquito y nada, pues muy, muy maja. Pero fue una anécdota muy divertida. No me había pasado algo así en la vida. O sea, los compañeros de mi marido, ya digo que estaban flipando, mi marido muerto de la risa. Y nada, fue muy divertido. Y entonces me escribió luego cuando nos fuimos que qué pena que si no nos habíamos hecho una foto. Y como teníamos el hotel al lado, pues yo le dije: "Venga, pues no te preocupes, mañana nos acercamos y nos hacemos una foto". Entonces al día siguiente fui a verla y ya nos hicimos una foto y estaban también su hermana Rocío, creo que se llama, y su madre. Jo, no me acuerdo. Ay, qué rabia. Bueno, pues estaba también la mamá de Victoria. Creo que la hermana se llamaba Rocío y el nombre de la madre. No me acuerdo, lo siento. Y nos hicimos una foto las cuatro y fenomenal, estuvimos súper bien. Se come muy bien en el restaurante, no, no es por hacer la pelota a nadie, es que estuvimos muy. Bueno, de hecho, es que los amigos de mi marido, los compañeros de trabajo de mi marido, nos llevaron ahí porque se come muy bien ahí. Y el restaurante es Baco. Baco. Ah, es de la familia Baco, el restaurante de Cuna 2. En la calle Cuna, creo que es calle Cuna 2, de la familia Baco. Y muy bien, estuvimos fenomenal, nos reímos un montón porque fue una anécdota súper divertida, pero bueno, está muy bien cuando la gente es así tan cariñosa y tan amable y tan. Pues, a ver, a mí me. Yo me sentí un poco, me dio algo de vergüenza porque yo quién soy, si yo no soy nadie. Yo me siento aquí a hablar, que vamos, el favor me lo hacéis vosotras a mí, porque lo que a mí me gusta hablar y lo que me gusta tejer, pues eso, hablar y tejer todo junto. Yo no necesito psiquiatra, como dice Marina de No me tires, úsame, el podcast Marina Moreno, que ella se sienta aquí y dice que es su psiquiatra. Pues eso me pasa a mí, o sea, yo si me pongo a hablar y me pongo a hablar de lanas, pues ya no necesito nada más. Entonces es como muy bonito, fue muy bonito, la verdad que me hizo mucha ilusión, fue una anécdota muy, muy bonita. Y eso, pues nada, que un besito enorme para Victoria, para Rocío y para su mamá, que es que no me acuerdo cómo se llama, Conchi se llamaba, jo, no me acuerdo, ay, qué rabia, en fin. Y creo que hasta aquí he llegado, voy a ver si había pensado contar algo más. Pues no. Creo que va bastante, ¿no? He recuperado así. Me queda un montón por enseñar, pero ya lo dejo para el siguiente episodio, porque todavía tejí también el chal Bennett de Bellota 3 y un montón. Bueno, me quedan los otros tres proyectos de la colección Flapper, que son un gorro, unos mitones y unos calcetines. Pero lo que te digo, pásate por la web y ahí lo tienes, en patrones y cursos online. Miras el ebook de la colección Flapper y le echas un ojo. Que no es porque yo lo diga, pero es que ha quedado súper bonita. Ha quedado súper bonita. No necesito abuelas. Como verás, no necesito abuelas. Yo sola me echo los piropos. Y pues hasta aquí hemos llegado. Si eres nuevo o nueva, pues hoy me he enrollado un montonazo. Bienvenido, bienvenida. Si vienes ya conmigo desde hace tiempo, te lo agradezco mil. De verdad que me hace mucha ilusión. Yo me siento muy querida. Pues no lo he dicho, pero el viaje a Barcelona fue muy bonito por la cantidad de gente que se para a saludarme, que, pues no sé, que me quiere por nada, yo creo, porque, pues que si esto no. Si yo no le salvo la vida a nadie, no, no soy cirujano ni. Yo solo tejo. El caso es que fue el viaje a Barcelona fue muy bonito y que muchas gracias por acompañarme y apoyarme desde hace un montón de tiempo. Y nada, que bueno, la mayoría ya lo sabéis, que puedes encontrarme en Instagram, en Ravelry, como pimpanteje, en la web www.pimpanteje.com. Cualquier duda me puedes escribir un email a monica@pimpanteje.com. Esto, pimpanteje por todas partes. Y que en Instagram tengo casi 9.000 seguidores, que me parece una locura, estoy flipando.
Así que pronto, pronto, bueno, si llego a 10.000, haré un sorteo muy guay entre todas las que tejan algún patrón mío de pago y pongan su foto en Instagram. Entonces, es la primera vez que lo cuento, ni lo he contado en el blog, ni lo he contado en la newsletter, la verdad es que me ha dado por contarlo ahora, pero estoy organizando un sorteo muy guay entre todas las que tejan alguno de mis patrones de pago y pongan una foto en Instagram. Ya iré contando más, pero yo te aviso, si has tejido algo, pon tu foto, si no lo has tejido, ve pensando qué puedes tejer y ya lo sabes, a tejer un patrón de Pimpa Teje. Bueno, pues que espero que te haya gustado el episodio, no sé si ha quedado un poco atolondrado. Si tienes cualquier duda, ya sabes que puedes escribirme. Salúdame aquí en los comentarios, déjame un mensajito, me encanta recibir mensajitos. Y un beso muy grande. Hasta la próxima, chao.